Lotería de Navidad que juega la ciudad de Linares. Señora Segunda Teniente Alcalde y Concejala Delegada de Cultura de la ciudad de Linares, doña Ángela Isaac García, Reverendo Señor Consiliario de esta agrupación, de Sebastián Pedregosa, hermanos mayores de distintas cofradías de esta agrupación, cofrades, señores, señores, amigos todos. Un año más ha llegado el mes de diciembre y con él la Navidad. Tiempo de dar y recibir, de amor y de ilusiones, y tiempo en el que se celebra el tan esperado sorteo de la Lotería de Navidad. En él participan la mayoría de ciudadanos, ilusionados por obtener un premio metálico con el que pueda celebrar mejor la Navidad. La agrupación de cofradías junto con el Ayuntamiento de Linares se unen para poder ofrecer una ilusión añadida a los ciudadanos de Linares. Desde 1994, los linarenses juegan una pequeña participación de un número de Lotería de Navidad, que en caso de que sea agraciado con el primer premio, solo exclusivamente con el primer premio, se repartiría entre todos los 57.597 ciudadanos censados a fecha del 25 de noviembre de 2019. Este año, el número adquirido para este fin es el 84.508. Cada habitante juega la cantidad de 0,015 euros, es decir, 15 céntimos de euro. Y en el caso de que este número fuera agraciado con el primer premio, a cada ciudadano le correspondería unos 300 euros. Solo para decir que efectivamente, un año más, unimos los brazos de la solidaridad y de la ilusión. De la solidaridad porque aspiramos a ser premiados y que así pues todos los linareses censados a 30 de noviembre de este año pues pudieran recibir esos 300 euros que tanto bien harían en muchísimas familias. De la solidaridad y de la ilusión, porque solo a través de la Lotería de Navidad entran en las casas la ilusión al menos de aspirar a conseguir algún premio, aunque sea de estos que se llama de la pedrea. Bueno, el Ayuntamiento nos sumamos a esta preciosa iniciativa promovida por la Hermandad de Cofradías a través de su agrupación de hermandades. Felicitamos la iniciativa y vamos a decir que lo importante es participar. Pero si cae algo, ¿verdad? Como tenemos cierta intercesión con esferas superiores, a veces es posible que a Linares caiga algo que no solo nos va a llenar de ilusión, sino que va a ser una fuente importante de solidaridad y de alegría para esta ciudad. Con esas aspiraciones lo hacemos y ojalá que lo consigamos. Y si no, siempre será gratificante que vaya a otros sitios donde quizá haga más falta. Pero que no, que a nosotros también nos hace mucha ilusión y muchísima falta. Bendecir la iniciativa y a seguir caminando. Pues gracias. ¿Qué podremos decir ante esta expectativa? Pues que todos tengamos la misma ilusión que yo tengo. Y es que no hay nada que me guste más que estar en un aeropuerto por el hecho de que significa de que voy a remontar y voy a volar. Entonces, estamos todos linarenses más que preparados y capacitados para estar en el aeropuerto de la esperanza, para que nuestro quehacer y nuestro avión emprenda esa elevación, sencillamente pues a partir de lo que pueda ser lo que llamamos suerte. Y entonces, pues que este número, el 84.508, pues tenga bien aparecer nuestro gran avión y que todos emprendamos esa elevación de la que nos hace falta a nuestra ciudad y a cada uno de todos nosotros. Pues os deseo muchísimas felicidades para estos días y si con 300 euros podemos ser más felices todavía, bendito sea Dios. Mucha suerte para todos. Bien.